Carlos Alberto González, quien denunció haber sido despedido de manera injustificada, fue reinstalado como trabajador de la empresa Draxton en Irapuato. En entrevista exclusiva para la Organización Editorial Mexicana, Carlos González confirmó que el 16 de agosto de este 2023 fue reinstalado en su puesto. Hoy regresé formalmente a mi trabajo. Fui reinstalado en punto de las 9 de la mañana por parte de un actuario para validar lo que estaba acordado en la notificación del juez, el cual mencionaba que yo tenía que estar reinstalado el día 16 de agosto, en mi horario a las 9 de la mañana, expresó el pasado miércoles. Además, recordó que fue el 31 de mayo cuando se hizo formal la intervención del TEMEC. De ahí, la Secretaría del Trabajo determinó que sí hubo una violación laboral. González, en declaraciones para la misma fuente, detalló que sí le realizaron los pagos pertinentes que le correspondían por los sueldos caídos, además de que se le garantizó la remediación total de las prestaciones de ley. Al respecto, también se pronunció el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz y afirmaron que este hecho es sin duda una muestra más de que la lucha colectiva de las y los trabajadores rinde frutos, pues fue a partir de la organización y la solidaridad que hoy es posible anunciar este importante triunfo. Informó para Canal 13 Camila Islas.